Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí, como siempre, para compartir toda la información que tienen que ver con nuestras chacras y el dato que necesitamos en este momento, cómo va a estar el tiempo, qué es lo que dice el pronóstico. El débil frente frío se desplaza hacia el sur de Brasil y un sistema de alta presión mantendrá las condiciones de buen tiempo en la provincia, con lo que se espera el cielo parcialmente nublado en toda la provincia, sin descartar nieblas y neblinas en las primeras horas del día. Las precipitaciones no se esperan lluvias, los vientos predominantes del sureste con intensidad leve de hasta 13 kilómetros por hora. Las temperaturas en descenso continuado, la máxima prevista es de 30 grados en Andrecito y la mínima es de 18 grados en Campo Viera. Datos aportados por el Centro de Alerta Temprana, dependiente del Ministerio de Ecología de la provincia de Misiones. Mucha información para compartir. En principio, nosotros preparándonos para ir a las plazas de la soberanía alimentaria que por segunda vez se van a reeditar en Posadas, Oberá y la localidad de Banda. Una muy buena oportunidad para acceder a productos frescos de calidad y a muy, pero muy buen precio. Directamente de la chacra a la mesa del consumidor. Y el objetivo es ese precisamente, ¿no? En este contexto de crisis, habilitar estas posibilidades para que la familia y el productor en principio puedan solidariamente pasar este mal momento que está atravesando el país, en donde todo sube, donde la plata no alcanza y en donde hay que cuidar el bolsillo. Muy buena idea de la Secretaría de Agricultura Familiar, que pretende reeditar estas plazas una vez por mes en distintas localidades de la provincia, y el objetivo fundamental, principal, es que en cada localidad haya una plaza de la soberanía alimentaria para que nosotros podamos consumir estos alimentos que son producidos en nuestras chacras. Pero además tenemos estos temas. El tabaco en rojo, un total de 8 de las 19 economías regionales relevadas por el Coninagro, se encuentra en rojo, y la que más sufrió el impacto de las políticas nacionales fueron el vino, el tabaco y los cítricos, entre otras producciones. También el arroz, la mandioca y la yerba mate. El cambio en los precios relativos y la incertidumbre cambiaria incidió profundamente, sostiene el informe, en el nivel de consumo, especialmente de aquellas que son complementarias a los productos mayormente exportables. Ventas en las ferias francas. Este miércoles y jueves las ferias francas de la provincia atenderán a todos sus clientes. No lo harán el sábado, pero sí el domingo, según adelantaron desde la organización que los nuclea. En Posadas, este miércoles atenderá Santa Rita y la chacra 32-33 por la mañana. La tarde lo hará la feria de Itambé Mini. El jueves, en tanto, atenderán las ferias que usualmente abren los sábados, como la de Villa Urquiza, Itambé Iguazú, la de Club Racing y la de Guaraní Antonio Franco. Buenas prácticas en la horticultura. Buenas prácticas de cultivo en horticultura es el tema que trabajaron técnicos del Ministerio del Agro con alumnos, docentes y productores de la Escuela de la Familia Agrícola San Arnoldo Jansen de Puerto Esperanza. El objetivo, compartir conocimientos en la producción de alimentos. Tal como lo había anticipado, arrancó el Mercado Solidario, este espacio administrado por el Mercado Central de Misiones, en una decisión política que tomó el gobierno de la provincia de acercar frutas y hortalizas a precios realmente accesibles, que de alguna manera contemplen la realidad del bolsillo de las familias misioneras. Y muy buena respuesta, porque si bien es cierto, el mercado iba a abrir recién a las 8 de la mañana, desde muy temprano la gente, bueno, concurrió al lugar e hizo que las puertas abrieran mucho antes de lo esperado. Y la respuesta de la gente ha sido muy, pero muy interesante. Invitamos a todo el público de la ciudad de Posadas que quieran comprar frutas y hortalizas a precio accesible, muy accesible, lo pueden hacer acá en el Mercado Solidario. Esta es una iniciativa del gobierno de la provincia junto con el Mercado Central, a los efectos de brindar la posibilidad a los posadeños y a quienes quieran pasar por acá a comprar todos los productos del Mercado Central por kilo a precio mayorista, o sea, muy barato. Y la idea es que la gente más humilde, la gente que en este momento está pasando un momento difícil por la situación económica, por la crisis que vivimos en el país, puedan comprar alimento barato, en este caso fruta y hortaliza, que son productos muy importantes en la dieta de la gente, sobre todo en los niños, que tienen que nutrirse como corresponde en la panza de la mamá, en la época de gestación y en los primeros 2 años de vida. Siempre decimos nosotros que al niño hay que cuidar su cabeza, hay que cuidar su cerebro,
que se desarrolla básicamente en los primeros años de vida y en la etapa de gestación, y para eso necesita alimentarse bien. Y la fruta y hortalizas son muy necesarios en la dieta diaria de las personas y fundamentalmente los niños. Mucho mejor que en el barrio. Ahora vengo de vuelta el jueves. Hay que buscar, hay que recorrer un poco. Por 200 pesos me llevo un montón de fruta y verdura. Muy bueno. Está un poquito caro, o sea, se exceden ya los precios afuera. Así que, pero viene re bien para las familias que tenemos muchos hijos. Ayuda, ayuda. Va a llevar fruta seleccionada, hortaliza seleccionada, hortaliza y fruta de la provincia y lo que viene de otras provincias. O sea que va a tener toda la oferta de frutas y hortalizas que hay en el mercado central a precio muy accesible. ¿Da para comprar porque con la crisis que hay? ¿Esto ayuda? Ayuda, sí, no, vale. Hacía falta, hay que salir a buscar precio. Muy bueno. Esta fue una iniciativa tanto del presidente de la Cámara de Diputados, el diputado Rovira, como del gobernador de la provincia, que en una oportunidad charlamos, cuando yo me hice cargo del mercado central, y ahí empezó la idea. La idea primero fue una bolsa verde, una bolsa de oferta, digamos. Después nosotros consideramos que la gente no consume una bolsa de hortaliza o de verdura por semana, se le echa a perder plata. Además la gente quiere comprar lo que quiere, no lo que se le da en una bolsa. Entonces ahí nació esta idea, que bueno, es una experiencia nueva, no hay otra experiencia en el país. Es el único mercado central del país que tiene esta forma de atención al público minorista. Y ojalá que la gente aproveche, que venga a comprar. Hoy en día la plata hay que saber comprar lo que uno va a comprar, ¿viste? Porque no alcanza la plata. Acá hace la diferencia, sí, porque uno puede venir ahorrando la plata para alcanzar al mes, porque no alcanza. Gracias a Dios que salió esto. Y este mercado va a estar abierto de martes a jueves, de 8 a 13. Y el objetivo, como decía Jorge Briñole, es que estas frutas y hortalizas que se producen tanto en la provincia como lo extraprovincial puedan estar en la mesa de los misioneros a precios realmente accesibles. Esto es muy bueno. El jueves de la semana que viene quedará inaugurada la planta de carbón activado en Oberá, la primera fábrica en el país en producirlo. Ya está instalado un horno que alcanzará los 900 grados para producir hasta unos 30 kilos por hora, dependiendo de la calidad de la madera disponible, utilizando unas 7 toneladas diarias entre chips y raleo, que serán acopiadas en el lugar generando un alto impacto en la cuenca forestal del Alto Uruguay. El emprendimiento, ubicado a la vera del kilómetro 35 de la ruta provincial 5, cuenta además con un laboratorio en el que se determinará el poder de absorción del carbón adaptadas a las necesidades del comprador. El carbón activado tiene una múltiple utilización, el mundo demanda de sus beneficios. La planta, ideada por Walter Weber e impulsada por el Ministerio de Industria y que recibió aporte del Estado provincial, busca producir a gran escala un elemento con demanda sostenida en todo el mundo. En un trabajo multidisciplinario, equipos de técnicos del Ministerio del Agro estuvieron en Panambi compartiendo experiencia, pero fundamentalmente atendiendo las inquietudes de los productores. Y estas inquietudes pasaron por el sector de la ganadería, la piscicultura, la avicultura y también todo lo que tiene que ver con la producción en huertas. ¿Cuál es el objetivo de esto? Ir marcando un poquito las ideas y tratando de concretar más que nada las cuestiones productivas de la zona. El empezar a buscar, porque hoy en Misiones nuestro desafío es empezar a conformar diferentes cuencas productivas misioneras. Es más fácil bajar las políticas de Estado. Entonces, en esta etapa es, o nos falta un eslabón de producción, hacemos inversiones dentro de lo que es producción primaria, pero nos está faltando lo que es comercialización, o hacemos inversiones en la parte industrial, pero no tenemos producción primaria, que a veces nos vino pasando mucho tiempo en la parte de Misiones. Entonces, ¿cuál es nuestro desafío? Es empezar a hacer un ordenamiento por cuenca en los diferentes lugares de Misiones. De los últimos encuentros que nosotros estuvimos, piden mucho la asistencia técnica, el acompañamiento, porque por ahí hay mucho interés, pero falta más lo técnico, digamos, es el componente que por ahí siempre es un poco más complicado, porque también la estructura que tenemos nosotros no da como para estar en toda la provincia, pero también tratamos de organizarnos e ir haciendo algún tipo de charla en distintos puntos de la provincia de Misiones. Yo tengo planto tabaco, planto maíz, mandioca, de todo lo que es de consumo del
de los chacros. Un poquitito de todo. Un poquitito de todo, sí. Para como el tabaco es lo principal. El tabaco es lo principal, es lo único que deja algo, ¿viste? Porque otra cosa que vos tenés, para vender no vale nada. Y vos, cuando vos tenés oferta, no te pagan nada también. ¿Y hoy cómo viene el tabaco? Y más o menos, se da para, es la única cosa que vos tenés que vender y cobrar de contado. Creo que el fuerte mismo acá en nuestra zona es el tabaco. En la parte más arriba ahí, o sea, plantan, o sea, tienen té, hierba, pero acá en nuestra zona mismo, el fuerte mismo es el tabaco, sí. Y había que incorporar otra cosa, ¿no? Sí, seguro que sí, o sea, la mayoría de la gente hace otra cosa, o sea, tiene, se produce su propia carne, tiene su huerta y, o sea, produce para hacer el autoconsumo, la mayoría. Pero hay que invertir, o sea, en la chacra, hay que buscar otra alternativa, sí, seguro. Vamos a repasar las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja, 8.900 pesos la tonelada, maíz 5.500, trigo 7.450 y sorgo 4.500 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario, 8.920 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 9.026, en Quequén 8.950. Maíz en Rosario 5.520 pesos la tonelada, trigo en Rosario 7.690 pesos la tonelada, en Dársena 8.150 y en Bahía Blanca 7.598. Girasol en Rosario 9.025 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 9.487 y sorgo en el puerto de Rosario 4.500 pesos la tonelada. Remito electrónico cárnico. La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina puso en marcha este martes el remito electrónico cárnico para carnicerías como único documento válido para el traslado de carnes. El objetivo, controlar la evasión en los mercados minoristas. Más producción orgánica. De acuerdo a datos del SENASA, Argentina superó los 3,6 millones de hectáreas dedicadas a la producción orgánica y expandió sus unidades productivas bajo seguimiento con un incremento del 18% que representa 1.366 establecimientos. De acuerdo a la información, la superficie orgánica cosechada aumentó 5% con respecto al año anterior. Se viene el verdurazo. Organizaciones de la agricultura familiar, pymes agropecuarias y pequeños y medianos productores se concentrarán este miércoles para llevar adelante un nuevo verdurazo en las principales plazas de las provincias y en el Congreso de la Nación con el objetivo de exigir políticas para el sector. Del campo a la góndola, según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la diferencia de precios entre lo que pagó el consumidor y lo que recibió el productor por los productos agropecuarios subió un 2,3% en marzo frente a febrero, impulsada por la suba en las brechas de la pera, la naranja, el ajo principalmente. En promedio, los consumidores pagaron 5,35 veces más de lo que cobró el productor por sus productos en la tranquera de sus campos, cuando en febrero la diferencia fue de 5,23%. Los datos surgen del índice de precios en origen y destino que elabora el área de economías regionales de CAME en base a precios diarios online de los principales supermercados del país, más de 700 precios de verdulerías y mercados para cada producto y precios de origen de las principales zonas productoras que releva un equipo de 35 encuestadores. Agregar valor a la producción misionera es la consigna, por eso en el sector de la piscicultura y no por casualidad en Campo Viera se comenzó a trabajar en este sentido. Y fundamentalmente agregar valor significa, bueno, pensar en distintos cortes y distintas formas de vender el pescado de cultivo. Y estuvimos con uno de los capacitadores que vino de la localidad de Formosa y esto nos enseñó. Para un filet, paramos la cabeza, luego seguimos con la cola. Después seguiría separar el filet de la costilla del hueso del espinazo.
llevando bien contra el espinazo para que no me quede lo menos posible de carne por el espinazo. Luego empezamos del lado de la cola de vuelta. Mismo procedimiento, siempre el filo del cuchillo contra el espinazo. Y ya se han separado las partes. Bueno, ahora tiene una zona de músculo, sería con espina, que es del lado del lomo. Y ahora yo voy a sacar la espina. Corte. Esta sería la línea de espina que quedaría en el. Y ahora le voy a sacar. Otra zona que quedaría la espina al lado de la cola. Sería esta. Esa zona, dos zonas que se concentra la espina, sería en el. Para si el pescado por ahí no da el tamaño adecuado para un filete de espinado, se podría hacer otro corte que no sea el filete, que en ese caso puede ser para un frito. En ese caso yo le cortaría sería el lomo acá y le dejaría al lado la costilla. Le saco la aleta. Después el lado de la cola. Uno de los cortes para fritos que sale también de un filet que nos da el tamaño para un filet de espinado es el sadré, sería. Yo le voy cortando hasta llegar a la piel. Ahí corta las espinas, ¿no? Sí, voy cortando las espinas. Al sentir que corto las espinas, ahí les dejo. Ahora le hago dos cortes más sobre la espina de arriba, sería. Quedaría así el sadre. Ahora, del lado de la cola que me quedó, quedaría otro corte que es para el frito también, que es las maripositas. Que yo ahí le corto, hago un corte hasta cortar las espinas y el otro corte sí le. Y llego hasta la piel completa. Ahí me quedaría un corte que es la costillita. Para eso le saco la piel. Generalmente se usa una máquina que es para sacar la. Pero ahora sí. Ahora
saco con la pinza. A la costillita le voy haciendo, cada dos costillas le voy dejando el corte. Dos costillas y le voy cortando. Costillita, sería la mariposita y el sadre. Esto más se utiliza con peces de 500 a 1 kilo más o menos, el promedio que para hacer estos cortes así para el frito. Esto son todo lo que es la espina, y esto se congela y después se pasa por el molino, una mallita finita que no deja que pase la, al estar congelado no pasa la espina. Y de ahí de la molida sale, puede hacer hamburguesas, medallones, o la molida, meter las molidas, todo se aprovecha. Lo único que quedaría sería el desperdicio, sería la cola y la cabeza y el espinazo. Semillas y saberes indígenas de Misiones. A partir de este viernes y hasta el domingo se realizará el primer encuentro de semillas y saberes indígenas de la provincia. Será en la comunidad Pai Antonio Martínez, colonia Fracrán, en San Vicente. El objetivo, crear un espacio para que autoridades espirituales y políticos de las comunidades en Vía Guaraní de la provincia puedan compartir sus saberes ancestrales y las diversas prácticas de recuperación, conservación y distribución e intercambio de semillas originarias. Remate de animales menores en Fachinal. El próximo 17 y 18 de mayo en Fachinal tendrá lugar un nuevo remate de animales menores de Misiones. El gobierno de la provincia habilitará una línea de financiamiento para la compra de reproductores. El remate será el sábado a partir de las 14 horas. La ganadería que se viene el viernes de la semana que viene en la estancia La Emilia, ubicado en Santiago de Liniers, tendrá lugar la primera jornada técnica en producción animal vacuno. Bajo el eslogan La ganadería que se viene para la provincia de Misiones, el objetivo es mostrar un sistema productivo en donde se da la articulación entre el bosque nativo y el productivo. La actividad es impulsada por la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones. Tal como lo habíamos anticipado, el cordero y el chivito misionero que se produce aquí en la localidad de Cerro Corá llegó al mercado concentrador zonal de Posadas. El año pasado se vendieron en diciembre alrededor de 1.400 kilos y esto incentivó, por supuesto, que el productor siga invirtiendo. Pretenden repetir la experiencia ahora en Semana Santa y el primero de mayo. Agradecemos en primer lugar al gobierno de la provincia por abrir una puerta a la comercialización, que es muy importante para nosotros como productores, digamos que no es nuestro fuerte, sino es producir y no vender. Y bueno, y esto es importante para que podamos tener, digamos, y que también la gente pueda acceder a la carne de cordero y a la carne de chivito. Entonces acercar la posada es muy importante. Estos son los del predio que estamos acá, es una obra pública con gran sentido social, en donde cada vez se va fortaleciendo y se va consolidando, en donde a través de estos espacios garantizamos a que el productor de forma directa pueda estar comercializando sus productos, beneficiándose por ello, y por el otro lado también los consumidores pueden estar consumiendo productos frescos y también a un precio diferencial. Estamos tratando de crecer la majada, agrandar la majada como para poder tener suficientes animales en todo momento del año. Por eso también, bueno, el gobierno de la provincia ha tomado la decisión de ir fortaleciendo en todas las otras ciudades, principales ciudades de la provincia, tener un centro comercial como esto. Y no es casualidad también de que estos días de Semana Santa, prácticamente todas nuestras ciudades, a través de ferias en las distintas plazas y estos mercados, están uniendo, digamos, y facilitando a la comercialización de los pequeños productores, ¿no? Estamos trabajando en crecer, en agrandarnos, en mejorar la infraestructura de cría para tener el mejor rendimiento, mejores márgenes. Esta es la puerta. Vamos a ver los últimos valores disponibles en el mercado de Liniers. Entraron al mercado
1.686 bovinos. En novillos de consumo se pagó un máximo de 55 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes: novillitos de 35 a 65 pesos el kilo, vaquillones de 35 a 55, terneros de 38 a 70 con 70. Vacas buenas de 42 a 45 pesos el kilo, vacas conserva buena hasta 33 y toros buenos con un máximo de 41 pesos el kilo. Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero mañana, como siempre, a la misma hora para seguir charlando de estas cosas que a nosotros nos interesa y que tienen que ver con nuestras chacras. Pero no se vaya, quédese en el 12, porque en el 12 está toda la información. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.